La de a don Mike Vigil. Don Mike, conversábamos más temprano que ha sido una sorpresa el tema de esta pena de 45 años en contra del exmandatario hondureño. Sí, exacto, porque como dije anteriormente, el juez Castell, que manejó el juicio de Tony Hernández, le dictó al hermano una cadena perpetua más 30 años. Y sabiendo que Juan Orlando era el autor intelectual de esta conspiración que convirtió a Honduras a un narcoestado, le dio 45 años y no dijo, te voy a condenar a una cadena perpetua. Pero de todas maneras, 45 años, tomando en cuenta que el exmandatario tiene 55 años de edad, no creo que va a salir de la cárcel y en realidad la sentencia se convierte en una cadena perpetua. Don Mike, ¿hay algún apartado, usted que conoce de leyes, en el tratado de extradición, en esta modificación que se hizo en este autoacordado y que incluso fue hecho por el expresidente Juan Orlando Hernández, que permite la extradición de hondureños hacia Estados Unidos, que pueda de alguna manera prohibir que un hondureño que se ha encontrado culpable en Estados Unidos por ese tipo de delitos no pueda recibir cadena perpetua? Sí puede recibir una cadena perpetua, como lo hicieron con Tony Hernández, individuos, solo que en bajado del tratado de extradición sí se puede dar una cadena perpetua. ¿Y a qué atribuye usted que el juez Kevin Castell haya decidido no por esa cadena perpetua, sino más bien por 45 años? En realidad desconozco, Claudia, pero sí es sorprendente que no le dio una cadena perpetua. Yo esperaba que se lo iban a dictar, pero 45 años, como digo, no es una victoria para la defensa ni para Juan Orlando Hernández. Y en realidad es una cadena perpetua. En este caso, ¿usted cree que según las leyes de Estados Unidos, Juan Orlando Hernández pueda optar a menos tiempo del que ya fue ya sentenciado por parte del juez Kevin Castell por buen comportamiento o porque se puede habilitar una revisión de la pena según las leyes de Estados Unidos, don Mike? Bueno, sí pueden, por buena conducta en los 45 años, le pueden reducir, pero no va a ser mucho, no va a ser mucho tiempo, solo que estos son muchos años. Por ejemplo, si le fueran dictado, por ejemplo, 20, 25 años, pero de que va a salir de la cárcel dictándole 45 años, no lo creo. ¿A qué podría optar el expresidente Juan Orlando Hernández? Pues yo no creo que tiene muchas opciones. Él puede apelar el caso como cualquier persona, pero también sobre su hermano Tony Hernández, que apeló la decisión contra de él, la sentencia de cadena perpetua, y no llegó a nada. Entonces, no sé qué van a apelar, en qué van a basar, en qué va a estar basado su apelación, pero el juez Castell es un juez muy cuidadoso en cómo maneja la evidencia, cómo se manejan los testigos, y él en realidad no hace muchos errores. ¿Y usted cree que estos 45 años sean una, o sienten un precedente, no solamente para Honduras, sino para el resto de Latinoamérica en torno a la vinculación del narcotráfico junto con la política? Sí, yo creo que esto es una cosa que yo creo que nadie puede tomar esto como una victoria, Claudia, porque esto ha afectado a los Estados Unidos, ha afectado a Honduras, a muchos otros lugares. Y entonces
la ciudadanía en todos los países tienen que tener mucho cuidado en los mandatarios, en los políticos que van eligiendo, porque hay muchos que entran a la política nada más para llenar sus bolsillos con dinero caliente y no hacen nada para el pueblo, para el bienestar del pueblo. Entonces hay que tener mucho cuidado en los políticos que llegan a estos puestos. Ya para concluir, don Mike, agradecemos la amabilidad de retomar esta comunicación con Noticieros hoy mismo. Don Mike, ya las próximas sentencias que se conocerán será la próxima semana, la del ex policía Mauricio Hernández, y a partir de agosto también la sentencia en contra del exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos El Tigre Bonilla. Pero además, en septiembre próximo, en septiembre de este mismo año, un exdiputado, Okelí, será sometido a juicio. ¿Cuál es el mensaje que cree usted se dejará con estas dos sentencias que vienen muy pronto y el inicio de este juicio en contra de un ex parlamentario? Bueno, el mensaje es que tarde o temprano llega la justicia. El mensaje es que hay dos caminos para los que se meten al narcotráfico, y eso es la muerte, que pueden ser matados por rivales o llegan a la cárcel. Pero también, Claudia, muchos les importa poco de lo que viene de la justicia que les puede llegar, porque el dinero es demasiado lo que está generando el narcotráfico, y los narcotraficantes saben perfectamente bien que no pueden operar si no tienen la protección política. Así que fue brindada como Juan Orlando. Él sigue diciendo que es inocente. No es inocente. Las evidencias contra de él eran contundentes. Un jurado de 12 personas, hombres y mujeres, lo hallaron culpable. Este jurado fue seleccionado no nomás por los fiscales, pero también por los defensores. Ya, don Mike, ¿cuánto cree usted que será la pena de el exdirector de la Policía Nacional, como también de Mauricio Hernández? Bueno, todo depende, porque ellos, por ejemplo, Mauricio Hernández se entregó, se halló culpable. El Tigre Bonilla, bueno, fue extraditado, pero él se halló culpable. Y no creo que la sentencia va a ser así tan grave como el exmandatario. Será mínima, será menos, al menos. Menos, porque incluso Mauricio Hernández solicitó 20 años, Mauricio Hernández. Aún no se conoce lo de Juan Carlos El Tigre Bonilla. Sí, el caso de Tigre Bonilla, por ejemplo, aunque le vayan dictando 20 años, él ya tiene aproximadamente como 75 años de edad. Entonces, eso también se convirtiera posiblemente en una cadena perpetua. Don Mike, agradecemos la amabilidad de atender a Noticieros hoy mismo. Usted es parte de esta casa ya, lo sabe. Muchísimas gracias, don Mike Vigil, ex jefe de operaciones de la DEA. Gracias por su compañía. Muchas gracias, Claudia. Gracias.